son navíos que aparecerán en otra partida y podrán interactuar con nosotros de cierta manera. Hay tres tipos: agresivos, con dos espadas, defensivos, por un escudo, o mercantes, con dos monedas. Estos estarán representados por una figurita. Cada NPC estaba asociado a un bando. En este caso pueden ser corsarios, españoles o franceses. Simplemente habrá que coger lo siguiente. Por ejemplo, este es el jugador número 1, el jugador verde. Para indicarlo, colocamos el marcador, que te indica que es el jugador verde, y el número 1. El resto de navíos no están controlados por este jugador, simplemente él hará la función que esto corresponda. En el caso de Francia, cogeremos el troquel francés y lo colocaremos para indicarlo. En el caso de España, usaremos el troquel español y lo usaremos para indicarlo. Y en este caso, hay que fijarse que la bandera está partida. Una bandera que indica, en este caso Inglaterra y piratas, es un corsario. Cogeremos la bandera de Inglaterra, le damos la vuelta y nos indica que es corsario. Para colocar los NPC habrá que fijarse en su bando y en su rol. En este caso, francés, Francia y rol mercante. En el barco que hay representado aparecerán los iconos de posibles barcos que aparezcan en este caso. En el caso, un mercante, francés. Simplemente se coge la figurita y se pondrá mirando en cualquier dirección. En el caso de los piratas hay que tener una pequeña excepción. El agresivo pirata se colocará igual que el resto de barco. Buscamos una casilla pirata, vemos que hay dos, y buscamos el símbolo de espadas. Aquí hay un barquito, no tiene las espadas, pero este sí. Este barco aparecería aquí. Por otro lado, si el barco es corsario, sea el barco que sea, se colocará en una casilla pirata, repetimos, hay dos, pero que contenga la bandera pirata. Para facilitar su colocación, hemos añadido la numeración de cada casilla, con lo cual en la parte inferior de un barco aparecerá el número de la loseta, pero su lugar de aparición siempre será el barco de iconografía. Cuando un jugador haya finalizado sus acciones, será el turno del NPC. En caso de no estar revelado, revelaremos la carta, miraremos si la loseta está revelada y está ya en juego y colocaremos el NPC. En este caso, la loseta aún no ha aparecido, colocando un marcador de tiempo o de barril. La numeración que tendrá que indicar es el 3 y está referenciado con la carta. Si en un turno posterior le vuelvo a tocar al NPC y sigue sin estar su loseta, iremos girando este indicador. En el caso de llegar a 0, el navío se descartará y robaremos uno del mismo. Si aparece la loseta indicada, retiraremos el marcador de tiempo, colocaremos el navío y, en caso de ser necesario, un cilindro en la casilla indicada. El navío seguirá el orden establecido: defensa, explosión, movimiento. Mueve sus 8 casillas en dirección al puerto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como su movimiento es 8, pierde el movimiento restante. Detiene su barco, obtiene la recompensa indicada en la carta, 1000 doblones, y avanzaremos el cilindro. En un turno posterior, el navío moverá la loseta 10 a mar. Si le tocase, repetir el proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pasando el tiempo, volverá a tocarle y moverá otra vez sus 8 casillas. Una vez que llegue, volverá al inicio, ganará 1000 más y pasará al siguiente jugador. Línea y visión. Un navío ve 360 grados. Eso hace que trazar una línea recta desde el centro de su casilla hasta el centro de la casilla objetivo le permita tener visión, siempre y cuando no esté atravesado por una isla. Un animal, monstruo o barco no tapa línea de visión, solo botas de polvo en el mar. Por ejemplo,
si el navío francés quiere ir al navío pirata, trazamos esa línea, no está interrumpida por nada, tiene línea de visión. Si el navío francés quiere ver al jugador 3, trazamos la línea de visión y vemos que se interrumpe por un trozo de isla. No tiene línea de visión. Si el jugador francés quiere ver al navío jugador 1, trazamos esa línea y podemos ver que choca con la isla, pero puede generar duda. Para resolver estas dudas, trazaremos la línea y buscaremos los dos lados del hexágono que estén cerca del navío objetivo. En caso de que la mayoría o una parte esté tapada, no tendremos línea de visión. Si fuera, por ejemplo, una recta, habrá que fijarse en los tres lados. Si dos de ellos están visibles, se considera visible. Agresivos. Un NPC agresivo seguirá, como todos los demás, el orden de sus acciones. ¿Vale? En este caso, la defensa, tripulación, movimiento. ¿Hacia dónde se mueve? Para ello habrá que fijarse en la carta en guerra. Son un pirata y un mercante inglés. Con lo cual, como el pirata está en guerra con todos, su objetivo será el barco inglés. El motivo. Primero va por los barcos que estén a la vista. Como no hay ningún objetivo, saltamos a la parte 2. Barcos que no estén a la vista. Este requisito se cumple, con lo cual fijamos el orden de preferencia. El agresivo primero buscará un jugador. Si como no hay ningún jugador dentro de su no vista o alcance, moverá por el mercante. ¿Vale? 1, 2, 3 y 4. Siempre se colocará en uno de los flancos si esta es la posición más ventajosa. En caso de que otro agresivo sería su tercera opción. Y a un defensivo nunca lo atacará, solo se defenderá en caso de entrar en combate. Siguiendo el orden establecido, hemos cumplido la acción 1, con lo cual pasamos a la segunda parte. Si juegas en el modo estándar, este navío aborda. Como estamos en el modo estándar, no abordará y saltará la acción a la siguiente disponible. En este caso, disparar. Lanzará tantos cañones como estén indicados, 4, más 3 al bonificador de cada dado. Matar a 3 dados y finalizar su turno. En caso de que un navío ya estuviera adyacente a su objetivo, simplemente ignoraremos el movimiento y pasaremos a las siguientes acciones. Si estuviéramos en el modo avanzado, abordaría, tanto como se indica, y dispararía. Si estamos en el modo básico, solamente dispara. Defensivos. Los navíos defensivos se comportan igual que los agresivos, con la salvedad de que ellos tienen otro orden. En este caso, primero harán las acciones. Defensa nada, tripulación nada, movimiento. Vemos que hay un barco español, un barco inglés y un barco pirata. Miramos la carta en guerra, España está en guerra con Inglaterra y piratas con todos. Con lo cual, su objetivo son ellos dos. Ahora miramos la carta. Elige primero los objetivos que estén a la vista. Como ve el inglés, el pirata queda descartado. Vamos a la carta de orden, defensivo, atacará primero a un jugador, a otro defensivo, a un agresivo y por último un mercante. Como la única opción es el mercante, moverá hasta 7 casillas en dirección al mercante, en este caso una, colocándose de la manera más correcta, aquí y aquí. Como puede disparar, su segunda acción será disparar, lanzando 10 cañones con un más 5. En caso de que el turno ya empezara adyacente, este navío podrá disparar 2 veces. Un ejemplo más con un navío defensivo español sería el siguiente. Moverá hacia uno de los dos barcos. Recordamos que está en guerra con ambos. Primero, a la vista, ve a ambos. Segundo, el orden de la carta. Un jugador, no hay ninguno. Un defensivo, no hay ninguno. Y un agresivo. Su objetivo es el pirata. El barco girará y se colocará adyacente al pirata. Para eliminar, para su ataque y pasar al siguiente jugador. Caso 1. Es el turno de un NPC francés. Él tiene que realizar dos acciones siguiendo la carta. Su primera acción sería movimiento. Al no tener ningún objetivo en el mapa y no tener ningún jugador rival, saltamos la acción. Cañones. Como no tiene ningún objetivo nuevamente, saltamos a la siguiente acción.
cañones. Repetimos que no tiene ningún este, no hace nada. Al no realizar nada, indica esta carta, se coloca un marcador en la posición 3. Cuando lo vuelva a tocar, si sigue sin tener opciones, simplemente iremos descartando el marcador hasta que se vaya o realice una opción. Caso 2. Es el turno del NPC francés. Realizará las acciones en orden. En este caso, movimiento. Moverá hacia un enemigo. Ya que los dos jugadores, tanto el naranja como el verde, están enfrentados, serán dos objetivos. Ambos cumplen el requisito de estar a la vista, con lo cual habrá que fijarse en la distancia. En este caso, el jugador 1 está más cerca. El NPC francés moverá para colocarse adyacente al jugador 1 y finalizará su acción de movimiento. A continuación, realizará su segunda acción, que es disparar. Lanzará tantos dados como se indiquen y finalizará su turno. Caso 3. Es el turno del NPC francés. En este caso, cuando vaya a realizar su movimiento, tiene dos objetivos a la vista. Mirando el traste de reputación, vemos que sería peor con el jugador naranja. Al estar los dos a la vista, podrá mover a cualquiera de ambos, siempre que estén dentro del radio de su movimiento. Como ambos lo cumplen, su objetivo es el jugador con el que peor se lleva, el jugador naranja. Caso 4. Tiene dos objetivos disponibles, ya que está en guerra con ambos, pero solo uno de ellos está a la vista. En este caso es el jugador verde, descartando al jugador naranja como objetivo e irá a atacar al jugador verde. Caso 5. Ninguno de los jugadores está a la vista del NPC francés. Esto hace que saltemos la parte 1 de la vista, pasamos a la parte 2. Ahora ambos son objetivos. Ambos están dentro del alcance y el jugador naranja se lleva peor con el francés, pero se encuentra en un puerto francés. Al encontrarse en un amarre, no puede ser atacado por un jugador de su mismo bando. Esto significa que el objetivo del NPC francés es el jugador verde. Caso 6. Es el turno del NPC francés. En este caso, tiene que moverse a uno de los dos jugadores y estos tienen la misma reputación. Tendrá que fijarse en la puntuación de cada uno. Irá a atacar al que tenga mayor puntuación. En caso de que el empate persista, el jugador que lo activa será el encargado de tomar esa decisión.